dije, chavito. Si devuelves a Medalla de Patty, mañana no amaneces. Muchachada, Edeva está con unos descuentones en juegos co-op. Vayan al link de la descripción, van a encontrar aquí algunos muy interesantes como It Takes Two, A Way Out, entre otros. La verdad es que está muy, muy chévere, unas ofertas buenísimas. Como ese Terraria, nice. A684, MK11, etc. En fin, vayan al link de la descripción. Como cuando muchachadas, sean bienvenidos a un nuevísimo video. El día de hoy vamos a hablar de adivinen qué State of Play, será que se viene. Oh, Dios mío, será que Sony por fin nos va a dar a conocer qué podemos esperar de PlayStation en este 2023. No. Luego de eso vamos a hablar de a Microsoft, aparentemente le agarraron mintiendo. Vamos a hablar de ello, de algunas reseñas. Hogwarts Legacy sigue haciéndolo súper, súper bien. Excelentes ventas y desempeño. Por cierto, lástima que no estaba contigo y Fig. Podría haber atraído a ese dragón. Mis habilidades con la escoba son legendarias. Por ahí unas novedades con respecto de God of War Ragnarok. ¡Oh, por Dios! Sin más preámbulo, ¡empecemos! En primer lugar, Kenk, ¿puedes decirme por qué Aloy tiene barba? Bueno, el tiempo ya es un año desde este icónico meme. Ya ha pasado un año desde este icónico meme. Grande Santi hizo que todo el mundo se coma su bait. Y pues bueno, genial, genial, la verdad. Me acuerdo que estuvo hasta en múltiples medios. Como este programa español donde literalmente revisaban el momardo. Buenísimo. Hicimos historia. Entonces, bueno, sí. Fue un día histórico, la verdad. Aparte de ello, ahora sí, noticias reales. Hablemos de Metroid Prime remasterizado, remastered. Como ustedes ya sabrán, el juego se anunció durante el Nintendo Direct, eso ya lo había cubierto, pero ya tenemos reseñas, porque pasa que fue un lanzamiento tan sorpresivo que no hubo reseñas de salida. Y pues no me asombra, 95 en Switch con 31 reseñas, 9.0 en calificación del usuario. Prácticamente la misma calificación que tuvo el juego cuando salió en GameCube hace 20 años, poco más de 20 años. ¡Qué locura! Y lo cierto es que yo lo estoy jugando. Es buenísimo. Vayan y pruébenlo. Una maravillosa joya del Nintendo Switch. En serio. ¡Qué maravilla! ¡No! ¡Se está volviendo espantaviejas! Por otro lado, un par de noticias con respecto de God of War. La primera de ellas, por ahora solo en Estados Unidos hay un trial, una prueba de God of War Ragnarok de 3 horas. O sea, puedes jugar el juego 3 horas si es que obviamente estás suscrito al PlayStation Plus Premium. Me parece, bueno, un poco tonto que sea solo para jugadores en Estados Unidos o Norteamérica. Pero bueno, ojalá lo expandan para otros territorios. Y luego de ello, Matt Sofos, que es de los guionistas de la saga God of War, dio una entrevista recientemente en un canal de YouTube en el cual él reveló que el plan original de God of War Ragnarok era matar a Kratos de entrada. ¿Dónde he visto esto antes? Kratos iba a morir al inicio del juego. ¡Pom, pom, pom! Excelente entrevista en el canal de Minimax. Vayan a checarla. Yo también estoy haciendo un video con respecto de este final alternativo. Bueno, de esta historia alternativa. Si bien no estoy seguro que voy a subir primero, este video de noticias o el video de God of War. De todas formas, buenísima, chéverísimo el concepto. Decía que Matt Sofos decía que el plan original era que Kratos muera al inicio de God of War Ragnarok a manos de Thor. Había de ahí un salto de 20 años y un Atreus ya adulto iba a revivirlo, a sacarlo del Hades. Interesante.
interesante. El punto de vista hubiera tenido sus pros y contras, y eso es justamente lo que tengo ganas de analizar, porque o sea, tiene pros y contras ese concepto de tener un salto de tiempo para que Atreus ya esté adulto. Pero bueno. Por otro lado, The Last of Us Part 1 ya puede ser preordenado para PC. Y de hecho hay una versión de $100 exclusiva de Steam. Pues que es la edición Firefly, que viene con los cómics y toda la vaina. Bueno, está interesante la cuestión. Si bien creo que el precio está un poquito elevadito. Claro, bueno, como es The Last of Us, estoy seguro que la gente igual sí lo va a comprar por ese precio. Sí. Y por otro lado, Dead Island 2 ya es Gold. Y de hecho, se va a lanzar una semana antes, reportaron así desde la cuenta oficial de Dead Island. Y es que el juego se va a lanzar en abril 21. Atenti con ello. Oh, mami, ¿sí se va a hacer esa mamada? A pesar de los ridículos intentos de boycott, Hogwarts Legacy ha sido un exitazo. Estamos viendo reportes de ventas magníficos. En el Reino Unido inclusive rompió todos los récords de Elden Ring. Y por una grandiosa diferencia. No me asombra tanto porque, bueno, el Reino Unido es de la tierra de origen de esa saga de Harry Potter, y pues allá la gente es ultra fan. Pero en otros territorios también les ha estado yendo súper bien. De hecho, en Japón ha disparado las ventas del PlayStation 5, porque recordar, por ahora solo está en PlayStation 5, no ha salido todavía en las consolas de vieja generación como Play 4, ni en Switch. Y pues bueno, Xbox no es muy popular en Japón. Entonces ha disparado las ventas. En otros territorios ha disparado las ventas también de Play 5 y de los Xbox, como en Estados Unidos. Lo cierto es que lo de Hogwarts Legacy es una completa locura. A pesar de los temas de los bugs, el juego ha conseguido el récord al segundo juego single player con más cantidad de jugadores simultáneos, alcanzando 879 mil jugadores en PC en Steam. ¡Qué locura! Y de hecho, pueden ver, los jugadores de Steam le han dado una calificación altísima al juego. O sea, está por encima de los 90. La gente lo está adorando. Así que, pues, bueno, por desgracia, que eran de los boicoteros, lamento decirles que no funcionó el boicot y todo el mundo está adorando el juego. Y pues, ¿qué se le va a hacer? En fin, me alegro de todas formas, porque los desarrolladores no merecían que su trabajo vaya a la basura. Y además toda la controversia en general creo que está sacada fuera de proporciones. Yo sigo sintiéndome como un ser miserable, olvidado de la mano de Dios. Entonces, bueno, me alegra, yo estoy jugando el título, yo soy gran fan de la saga Harry Potter, adoro los libros, los he leído siquiera dos veces cada uno, así que estoy feliz, como un niño. De hecho, si es que este juego hubiera salido hace unos 10 años, les juro que hubiera sido mi obsesión durante meses y meses y meses. En fin. Por otro lado, Alan Wake 2 ya es jugable de acuerdo al reporte financiero de Remedy. También ha dado algunas otras actualizaciones sobre que están haciendo conceptos sobre Max Payne, entre otras cosas. Pero bueno, lo más llamativo del reporte de ellos es que Alan Wake 2 ya es jugable de principio a fin. Ojalá salga este año o capaz en el siguiente. Te veré en Suecia. Y por otro lado, ¿será que agarraron a Microsoft mintiendo? Bueno, tiene que ver con el Game Pass, la compra de Activision Blizzard, y por ahí evidencia financiera que ha dado Microsoft sobre las consecuencias de meter un juego a su servicio de suscripción. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto? Te lo trago sin pretexto. La entidad antimonopolio del Reino Unido, la CMA, ha lanzado pues un texto preliminar donde ellos citan otro documento de Microsoft donde ellos dicen que se puede comprobar con datos de ventas que si metes un juego a Game Pass, eso afecta a las ventas del juego, que se ve un declive de hasta en los próximos 12 meses después de que un juego entra en Game Pass. O sea, un juego entra en Game Pass y durante los próximos 12 meses, como mínimo,
va a tener un declive considerable de sus ventas. Entonces mucha gente ha dicho, bueno, esto contrasta con lo que dijo Phil Spencer hace unos años, porque hace unos años Phil Spencer había dicho totalmente lo opuesto. Él había dicho que cuando un juego entraba en Game Pass, las ventas de ese juego se disparaban. Y pues ahora, con datos de la propia Microsoft, resulta que no es así. O bueno, resultaría que no es así. Ahora, ¿por qué digo esto? Para comenzar, no tenemos acceso al documento que Microsoft le dio a la CMA para ver el contexto completo. Pero yo asumo que depende del juego. Yo asumo que depende del contexto. O sea, si metes un triple A en Game Pass, más que seguro las ventas de ese juego van a decaer. Porque realmente es un juego costoso, pues, y muy poco probable que la gente vaya y lo compre después. Al menos mientras esté a un precio alto. Y si es un juego que estuvo de salida. Pero si es que metes un juego indie, de esos que normalmente venden poco, venden 10.000 copias, 15.000 copias, es factible que como llega a Game Pass y montones de gente lo probaron, qué sé yo, en 500.000 personas lo probaron, 1.000.000 de personas lo probaron y les gustó, es factible que las ventas de ese juego sean muy superiores a lo que normalmente hubieran sido. Entonces yo creo que depende del contexto. Ahora, claro, en su momento Phil Spencer generalizó de que no, cualquier juego que metamos ahí, las ventas mejoran. Y ahora a la CMA le mandan un documento diciendo, no nos conviene meter Call of Duty a Game Pass, porque si metemos Call of Duty a Game Pass, las ventas de Call of Duty van a decaer en los próximos 12 meses, porque ya aquí tenemos la evidencia. Pero nuevamente asumo que se refieren pues a juegos AAA. Y finalmente, ¿será que tendremos un State of Play en marzo o a finales de febrero? La cuestión es esta, ha habido múltiples rumores en los últimos días de que en marzo iba a haber un State of Play, pero la gente advertía iba a ser un State of Play algo modesto, o sea, no esperes algo muy llamativo, con grandes anuncios, con grandes bombazos, no, anda con expectativas bajas, eso es lo que decían los rumores. No espero nada. Y estoy desilusionado. Y de que iba a ser pues en marzo básicamente. Sin embargo, Jeff Grubb, que es un periodista con fuentes relativamente confiables y que suele acertar con mucha frecuencia, Jeff Grubb dice, veo que muchas personas dicen que en marzo habrá un State of Play, pero creo que es más probable que ocurra antes del final de febrero. Entonces también es factible. ¿Qué veremos antes de que muera el mes? Un State of Play, y esperemos que ahí Sony, si bien nuevamente no esperemos grandes cosas, pero que al menos nos muestren por ahí algo más concreto de Spider-Man y ya. Con eso me contento. ¿Quieren saber qué quiero yo? El hombre araña con las manos en la chota. Pegajoso. Spider-Man y ya, para saber más o menos qué esperar de la empresa. Capaz una actualización nueva de Final Fantasy XVI, nuevo gameplay. También sería bastante chévere. Creo que ya es mucho pedir algo del Silent Hill 2 Remake. Pero, hey, no se pierde nada soñando. En fin, y con ello acabamos este Kenk News. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan allá abajo. No se olviden de suscribir, no se olviden de comentar. Y nos vemos conmigo en el siguiente video.